Soy Felipe Pacheco, cofundador de LasPartes.com. Estoy aquí porque junto con mi amigo del colegio y la universidad, Camilo Jiménez, decidimos fusionar dos intereses que teníamos, o dos pasiones, la tecnología y yo el amor. Por los vehículos, al principio éramos una página que solamente brindaba información sobre cuáles eran los mejores talleres en Bogotá. Pensamos que nos íbamos a volver millonarios, por decirlo así, como Facebook. Entonces que queríamos hacer un Facebook de talleres, pero no funcionó. Compramos un dominio y lo pusimos en línea y comenzamos a recibir preguntas. Ahí nació la idea de negocio. En agosto del 2012 fue cuando nos sentamos en la idea. Justo en ese momento arrancó ideación de apps y fue en el momento en el que nos pusimos las pilas. Nosotros llegamos con un sueño, que era Las Partes, y de alguna manera a través de este programa lo que hicieron fue ellos decir, hey, hay una estructura, hay que seguir esto, hay que pensar como empresa. Hubo 8 semanas de trabajo arduo en las cuales logramos la primera venta y construimos un MVP que el mercado validó. Comenzamos a entregarle valor a los usuarios y ellos comenzaron a pagarnos por ello. Se planeaba tener más de 5.000 usuarios registrados en la aplicación, se cumplió. Hay más de 500 clientes atendidos durante el año. Hay más de 150 talleres que están dentro de nuestra aplicación. Y a la vez hay pues una red de proveedores que sustenta el negocio, que son más de 150 puntos de contacto. En realidad lo que hacen Las Partes es eso, te hace la vida más fácil. A lo largo del tiempo que llevamos con ellos han sido muchos los beneficios. Por las mismas herramientas electrónicas que ellos manejan, pues es mucho más fácil que los clientes de las nuevas generaciones entren al portal, consulten y pues decidan traer su vehículo a través de ellos. ¿Cómo es la experiencia? Fácil, nosotros nos movemos a todo lo que nos genera valor. O sea, sin lugar a dudas, el gobierno estaba destinando recursos para el apoyo al emprendimiento y nosotros somos como la niña fea de la fiesta que baila con todo el mundo y está muy contenta. En ese sentido, nos montamos en la convocatoria, sabíamos que nos generaba valor, no conocíamos mucho porque era el proyecto piloto, venían unos mentores de Estados Unidos y seguro que apostábamos a que alguien nos iba a quedar de ahí. Las Partes es la primera compañía que terminó todo el proceso de app, que fue ideación, consolidación y aceleración. Y en cada uno pues logró unos resultados que definimos con el equipo de apps y con la aceleradora. Difícil pensar en resultados sin pensar en apps. Apps nos dijo desde el inicio que dejáramos de construir la versión perfecta para hacer la versión viable. Definitivamente en apps nos cuestionaron si esa idea era lógica. Absolutamente ni apps ni nadie sabía. Con el tiempo descubrimos que era lo que el mercado necesitaba. En este momento apps todavía nos sigue colaborando en el camino de formar un emprendimiento digital. Es la guía. Iniciativas como la de apps lo acompañan al emprendedor para vencer esos miedos. Es el momento, es el país y es la condición que estamos esperando para desarrollar una industria limpia, sin corrupción, que son las TIC, y donde cada emprendedor tiene una oportunidad. Por favor, ojalá todos hicieran lo mismo que tratamos de hacer nosotros.